Las municipalidades de Garavito, Golfito y Quepo deben construir plantas de tratamiento y alcantarillado sanitario para solucionar problemas de contaminación por aguas negras en sus localidades, en conjunto con el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, según ordena la Sala Constitucional por lo que se ordena al presidente ejecutivo del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados y a los alcaldes como Frenel Lara Blanco en su condición de jerarca municipal de Golfito que dentro del ámbito de sus competencias en el término de 18 meses contando a partir de la notificación de la sentencia tomen las medidas que corresponden, gestionen y coordinen la construcción de una planta de tratamientos de aguas negras y alcantarillados asimismo la sentencia indica que se les ordena a esas autoridades que prevean de de sus presupuestos, las partidas necesarias para la construcción de la referida planta de tratamiento y alcantarillado y que suministren al recurrente el detalle del presupuesto que se destinará a ese fin, así como un cronograma de las actividades con el objeto de que pueda fiscalizar el cumplimiento de las etapas de la construcción. Todo esto en el entendido de que deberán finalizar la tarea indicada en un término razonable que no podrá exceder los dos años. El recurrente reclamaba que el ministro de Hacienda, mediante ante el oficio MHDMOF, o F. 1303-2023 de fecha 16 de agosto de 2023 le comunicó el presidente ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados la cancelación del programa para la construcción de estas plantas en cuatro cantones del país además la eliminación del presupuesto y financiamiento de los proyectos de las cuatro comunidades bajo el argumento que no existe prontitud en materializar las obras ni la obtención de actos habilitadores necesarios. Señala que ninguno de los cuatro proyectos se llevará a cabo por orden del ministro de Hacienda, que dispuso dejar el programa de saneamiento en zonas prioritarias sin contenido presupuestario, asunto que conlleva al cierre irracional de la materialización de todas las obras en los cuatro cantones.